Hey, en este video te quiero hablar sobre cómo leer más realmente disfrutarlo. En la primera parte del video me gustaría tratar cuatro puntos sobre la mentalidad, hábitos y prácticas que necesitas hacer y en la segunda parte me gustaría hablarte de tres herramientas que yo uso para lograr este propósito. Y al final del video me gustaría hablarte sobre cómo uso estas tres herramientas para conocer y leer más de lo que me gusta. Lo primero sería dejar de competir. En un mundo tan competitivo como el de nosotros pensamos que leer más equivale a ser más inteligente, resolver mejores problemas, ser prácticamente unos genios. Y aunque sí hay cierta relación entre leer más y saber más, no es el factor más importante llevar la cuenta. Lo importante es hacer la lectura un acto disfrutable, y hay estudios que correlacionan el disfrutar lo que estamos leyendo con leer más. Es algo muy obvio si lo piensas. Entre más te gusta una cosa, más espacio vas a buscar para hacerlo, y esa debe ser una estrategia general para crear un hábito de lectura. Las listas suelen ser una medida vana y no ayudan más que al ego de quien lleva la cuenta. Ponernos un número de libros al año nos hace tratar la lectura como un fin, como un objetivo y no como como un puente a nuevas ideas, personas, conexiones e incluso a versiones de nosotros mismos cuando releemos un libro. Con lo único que tienes que competir es tu curiosidad. Si quieres leer un nuevo libro, hazlo. Si quieres dejar otro que no te gustó, hazlo. Si quieres retomar un libro que empezaste hace mucho tiempo o solo leer los capítulos importantes, incluso adelantarte hasta el final, Hazlo, lo importante es encontrar cosas que te hagan disfrutar a los libros, y eso quiere decir que los explores, que empieces al final, que te intereses por saber más de ellos, de cualquier manera que te funcione a ti, pero el punto es disfrutar tu lectura. Haz una lista de libros que quieres leer, pero nunca te enfoques en terminarla. Haz de tu lectura un placer y no una obligación. Como decía John Waters, no hay nada más importante que una biblioteca sin terminar. El segundo punto es leer todo. Y esto se liga directamente al punto anterior, porque una vez que nos asumimos como lectores... Leemos más. Sé que suena un consejo estúpido, pero es cierto. Hay veces que la gente dice: de, Yo solo leo blogs, yo solo leo revistas, o yo solo leo libros. Y se cierra la otra posibilidad porque no se ve ella misma leyendo más allá de lo que le gusta. Pero si lees algo y lo disfrutas, eres un lector. Es probable que se si le des oportunidad a otros géneros, o incluso a otras personas que están escribiendo en internet, que encuentres algo interesante. Una de las mejores cosas de la época actual es que hay muchas personas compartiendo sus gustos sobre qué es lo que les interesa. Sobre qué es lo que están leyendo. Y es a partir de esas discusiones donde podemos encaminarnos a descubrir artículos parecidos a los que nos gustan, o libros que traten las mismas temáticas, o incluso personas con quien compartir este hábito de la lectura. Y eso es lo bueno de hoy y de leer todo. Eso no quiere decir que un hilo de Twitter vas a sustituir una biblioteca, pero probablemente puedes leer una reseña de una persona que le gusta un mismo libro que tú y tal vez intercambiar recomendaciones, porque de esa manera alimentamos nuestra curiosidad y sabemos cuál son los temas que nos gustan más allá de lo que estamos acostumbrados. Y esto es algo que me lleva al tercer punto. Habla de tus lecturas. ¿Por qué necesitamos hablar de nuestras lecturas? Porque todos deberíamos hablar de lo que leemos. Es algo que no tiene que terminar en el libro. Al final una obra es una conversación que el autor está teniendo con alguien del otro lado. El acto de leer se refuerza a partir de la comunidad, a partir de compartir ideas, de debatir nuestra perspectiva, de saber qué es lo que otros opinan sobre lo que nosotros estamos entendiendo del libro. La lectura de una obra obtiene muchos matices al tratarlos con alguien más. Y eso es lo importante de discutir tus lecturas. Uno de los argumentos científicos para seguir hablando de lo que lees es la recolección activa. Cuando contamos lo que leemos nuestras palabras, reforzamos los lazos cognitivos que tuvimos al leer ese libro. Lo que quiere decir que cuando recontamos nuestra experiencia con el libro o contamos pasajes que nos gustaron, estamos reforzando nuestra retención de esa misma obra. La discusión y el hablar de libros con personas que se interesen de ti solo va a ser del hábito algo que te guste más y que sigas buscando para compartir. Y seguir explorando nuevas obras. Y el cuarto punto es más un resultado de los tres anteriores. Si tienes esta mentalidad de dejar de competir y vas leyendo todo y compartes tus lecturas con personas que se interesen, vas a encontrar que la lectura es un hábito que enriquece mucho tu vida. Y es a partir de ahí que vas a hacer tiempo para leer más y compartirlo. Algunos de los hábitos que te recomiendo serían tener un espacio de tiempo para leer. No tiene que ser mucho, no tiene que ser todo el día. Tal vez te recomendaría empezar con eso antes de comenzar tus tareas para que vayas avanzando en los libros que te gustan sin tener que sacrificar tiempo por la tarde o tener la excusa de que no tienes tiempo para leer. Y si te pones a pensar de 15 a 20 minutos al día, puedes leer de 10 a 15 páginas, lo que te permitiría leer un libro de más de 300 páginas al mes, y eso es un gran avance. Otra de las recomendaciones sería optimizar tu espacio sin ninguna distracción. Asegúrate de que sea un espacio para ti y de que te puedas dar unos 10 o 15 minutos para avanzar en el libro que estás interesado. De esta manera te asegurarás de poner toda tu atención a lo que estás leyendo y también hacerlo un hábito y ponerlo dentro de tu día a día. Por último, uno de los beneficios de integrarse a comunidades de lectura o leer, con personas que tienen los mismos gustos que tú es que pueden crearse metas de lectura en conjunto y apoyarse más que nada para tener el compromiso de leer realmente y tener una discusión creo que la lectura es una de las pocas cosas que podemos repetir una y otra vez y siempre obtener más si lo compartimos con las personas correctas pero básicamente la idea es que si haces de la lectura algo que te guste algo que disfrutes y no solo lo ves como un acto competitivo o aburrido o algo que solo te tiene que dar conocimiento, vas a ver cómo poco a poco integras la lectura dentro de tu vida. Si has aprendido algo de este canal o te pareció interesante mi contenido, me ayudaría mucho que te suscribieras al canal y que me comentaras si has encontrado maneras para disfrutar tu lectura o no. Estaré subiendo un video como este cada semana sobre aprendizaje, lenguaje y productividad significativa, así que suscríbete. Y ahora mis tres herramientas que yo uso para leer más y disfrutarlo. Lo que tienen en común todas estas herramientas es el audio. Sí, el audio. Aunque no lo creas, una de las cosas que me ha permitido leer más es escuchar más. ¿Por qué? Porque está comprobado que los audiolibros te permite una retención de hasta 450 palabras por minuto con bueno, la lectura vocalizada palabra por palabra te permite un máximo estimado de 250 palabras por minuto a partir de los audiolibros puedes descubrir más y adentrarte en los libros que realmente te interesan muchas veces hay varios libros que hacen puntos repetitivos a lo largo de toda su obra y es más fácil detectarlos de esta manera cuáles son los libros que están haciendo un punto interesante para regresar a ellos y cuáles puedo descartar de mi lista y seguirme con otros que realmente me interesen pero bueno la primera la primera herramienta de la que quiero hablar es Pocket. Esto tiene que ver más para cosas que encuentras en internet. ¿Cuántas veces no has visto un artículo interesante o una página a la que quisieras regresar para leer con calma, pero nunca tienes un espacio donde la guardas? Hay muchas herramientas que hacen esto, pero una de las que a mí me gusta más es Pocket, porque te permite guardar artículos y también escucharlos. Entonces, muchas veces cuando no tengo tiempo de sentarme a leer, puedo estar escuchando artículos para el trabajo, cosas que me gustan, o incluso de libros que acabo de terminar. Esto hace que me, me informe más sobre lo que estoy leyendo. O incluso para que aprenda más de cosas que quiero leer, pero a veces no tengo tanto tiempo. Otra de las herramientas que yo uso para leer más es YouTube. Sí, YouTube, esta plataforma, porque no sé si lo has hecho, pero si buscas audiolibros libros, encontrarás una vasta colección de muchos géneros. Algo que también disfruto de YouTube son las distintas personas que hablan sobre sus libros, dan sus puntos de vista e incluso comparten entrevistas con otros escritores. Sí, ya sé, esto no es tal cual leer, pero sí te ayuda a saber a qué obras quieres adentrarte y cuáles vas a seguir más adelante tal vez solo para saber más del autor que solo viste en una entrevista y la última es LibriVox LibriVox es un catálogo de audiolibros de dominio público ¿qué quiere decir esto? que la mayoría de esos libros son de obras que tienen más de 100 años o que no cobran por los derechos de autor LibriVox se apoya de las grabaciones de esos visitantes para tener su amplio catálogo de audiolibros la mayoría de los que yo he encontrado son en inglés pero están en excelente calidad también puedes encontrar de español y otros idiomas pero en menor medida lo interesante es que también puedes ser un voluntario y leer un audiolibro y aportar a esta biblioteca basta y libre para todo el público. Y mi secreto al usar todas estas herramientas para leer más es aumentar la velocidad. Así de sencillo y no es que me esté contradiciendo. Más que nada lo que he descubierto cuando aumentas la velocidad de audiolibros, podcast o incluso... Videos de YouTube es que pones más atención porque no tienes tiempo de distraerte y dejar que tu mente divague. Y poco a poco te vas acostumbrando a la velocidad, y una de las ventajas de escuchar audiolibros al doble de la velocidad es que puedes leer más, entender más y poner más atención. Inténtalo poco a poco, aumentando la velocidad de 1.2 a 1.5 hasta llegar al doble de velocidad, donde realmente hay estudios que dicen que la retención y la comprensión se empiezan a ver afectadas. Pero si empiezas a aplicar esta táctica poco a poco, te darás cuenta que terminarás. Harás más libros, conocerás qué dicen libros que estás interesado pero tal vez no quieres leer y probablemente encuentres el nuevo libro favorito que revisites una y otra vez. Si te gustó este video, te dejaré otro por acá donde hablo sobre el último audiolibro que escuché sobre cómo retener más y aprender mejor. Nos vemos por allá.